pasión. Exilio. Ahora me encuentro tranquilo, lejos de todo y todos. Casi no veo noticias, porque ya sé lo amarillistas y tendenciosos que son los periodistas actuales. Creen que la nota roja o las indiscreciones entre unos y otros son lo que más le interesa al mundo, y por eso considero los temas de actualidad una pausa en la vida. Dejando atrás toda esa mugre, me siento muy feliz, me siento en paz con las cosas que he logrado, y hago extensivo mi deseo de paz a todos mis seres amados. La vida es muy corta para estar triste o enojado, solo es una pérdida de tiempo y energía estar así. En estos tiempos difíciles, les recomiendo estar en paz con su familia y con ustedes mismos, no alberguen el rencor en su corazón. Cuiden su salud, y procuren ser siempre felices. Namaste. Namaste.